Ahora estoy en una de las tiendas de más visita en lo que se trata de adornos de Navidad. Mira esas decoraciones. Acá hacen mucho lo que es en el techo, mira. ¿No? Si tú tienes en tu casa o un negocio, mira qué buena idea aprovechar el techo. ¿Ah? Acá, por ejemplo, están todos los colores en tonos rojos, verdes, blanco. Miren este de acá, las velas. Qué bello, ¿no? Y todo es así, aprovechan mucho el techo. Y acá miren tonos más blanco con dorado. Mira, hasta espejos también decora muchísimo. Acá están las bolitas. Ah, fíjate, mira qué hermoso. Ah, todo en blanco. Miren un espejo cómo puede decorar tanto. Ah, y las luces, así que son como unos hilos. Mira, esta es una base. Son ideas que puedes tener. Mira, acá todo en blanco y gris o plomo. También usando el techo. Fíjate. Qué hermoso. Ah, mira, simplemente con alambres puedes colgar cosas y queda muy lindo. Esa base también del techo es, mira. Y acá están todo lo que son las velas, los adornos. Estos portavelas son muy prácticos porque tú pones la vela acá adentro y ves que tiene como unos huequitos. Todos son así. Mira cómo iluminan. Acá hay uno que ya está prendido. Y eso se refleja en la pared, se refleja en la alrededor de la habitación. Mira, más luces, es una locura de luces. ¿Ah? Y más adornos para decorar el árbol, para decorar la casa. Mira, con estas cajas de cartón prácticamente han hecho estas decoraciones y estas velitas también, mira, estas son bien prácticas. Mira. ¿Ves? Y bueno, es enorme, tiene todo hasta acá abajo. Acá sigue lo blanco. Mira acá todo en tonos dorado, también para las portavelas, adornos. Es muy hermosa esta tienda, es muy original. Está en pleno centro de Hamburgo y mira, acá también hay más, todo en blanco. Acá ya un poquito más en tonos verdes. Mira esta cajita acá, puesta en la pared. Bueno, algo más, como siempre buscándote las novedades, las ideas. Espero que te suscribas, espero que pongas manito para arriba. No sabes, a veces está prohibido hacer estos videos, no te dejan. Mira las luces. La gente es muy celosa para los videos. No le gusta que les roben sus ideas, pero bueno, lo hice especialmente para ti. Oh, fíjense.